para atrás. Pero... Pues mira, hay una canción que escribí para mi hermano, pero siento que en algún momento dado para todos puede llegar a tomar un lugar importante la canción. Mucha gente podría hacer la suya, ¿no? Habla de lo importante que es cualquier persona en tu vida, por muchas cuestiones y por muchos momentos. Decides que es una persona a la que admiras y no solo amas por el simple hecho de compartir algo con él, sino que lo ves como mucho más allá, ¿no? Se le escribió a mi hermano porque es mi héroe, ¿no? Y a ver si les gusta. Para el segundo disco me encontré con muchas historias que me había faltado contar, ¿no? Entonces, a pesar de que ciertas canciones tienen mucho tiempo conmigo, han mutado un poco para poder ser lo que van a ser en el siguiente disco. Okay. Esta canción ni siquiera tiene la forma con la que yo la toco, ¿no? Va a ser a piano y voz, algunos arreglos con violín. Y va a ser como muy cruda, ¿no? Porque así la escribí, pues, ¿no? La esencia quizá la perderá, la manera en la que está arreglada así. Pero trata de un momento muy fuerte en mi vida. Entonces, creo que vale la pena contarlo tal y como es. Esta canción se llama ¿Cómo te extraño? Y no dejo de esperar.
Que jamás